como debe ser. Con Fernando Castillo Herrarte. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Ya vamos saliendo del maíz picado. Los saluda Fernando Castillo Herrarte. En el tiempo en que fue fiscal general del Ministerio Público Telma Aldana, les decía a las personas que tenían orden de captura y se habían fugado que se presentaran, que el que nada debe, nada teme. Y ella ahora es prófuga de la justicia. ¿Qué pensará ahora Dionisio Gutiérrez, que la admiraba y defendía a capa y espada, llegando al colmo de proponerle que fuera candidata a la presidencia? Solo quedó en ridículo. Pero no todo es malo, porque los guatemaltecos vimos que Dionisio Gutiérrez solo es un oportunista poco inteligente. También se fugó Juan Francisco Sandoval, fiscal de la FESI, y ahora se fuga Erika Aifán, y días después de fugarse renunció a la carrera judicial. Estos tres personajes y algunos otros a los que también les llegará su momento, politizaron la aplicación de la ley, la ideologizaron, canalizaron su resentimiento social en contra de un sector de la sociedad. Todo esto en contubernio con la CICIG, pues la meta era instaurar un gobierno socialista en Guatemala, apadrinados por la Organización de Naciones Unidas y el G13. Algunos guatemaltecos realmente creían que la CICIG era la oportunidad para combatir la corrupción, porque realmente ya estamos cansados de tanto funcionario corrupto. Desafortunadamente, no se tomaron el tiempo para analizar lo que realmente hacía la CICIG. Y eso, más algo de ingenuidad, los llevó a calificar a los que estábamos en contra de la CICIG como el pacto de corruptos. Claro que ahora se dan cuenta de la verdad y que los equivocados eran ellos. Al igual que tantas personas que fueron utilizadas para ir a la plaza en aquel momento y aún creen que ellos derrocaron a Otto Pérez Molina, cuando el verdadero artífice del derrocamiento del general Pérez Molina fue el gobierno de Barack Obama, por medio de Todd Robinson, entonces embajador de los Estados Unidos en Guatemala. Todo esto debe servirnos para ser más analíticos. Y como decían en aquel programa mexicano, aún hay más. Falta la juez Yasmín Barrios y el juez Gálvez y algunos fiscales que están agazapados. Uno de ellos denunció al actual fiscal general. Claro, la mejor defensa es el ataque, pero a todo coche le llega su sábado, como dice el dicho. La mentira y la falsedad imperan mientras que llega la verdad. Y con la doble agenda del gobierno demócrata de los Estados Unidos, pronto estarán huyendo hacia ese país, pues ahí les dan asilo a los delincuentes prófugos de la justicia guatemalteca y los victimizan. Menos mal que somos sus aliados. Miren cómo son las cosas. La Unión Soviética, Cuba y todo el bloque comunista hicieron de todo para terminar con lo que ellos llamaban el imperialismo yanqui. Y Biden, Obama, Hillary Clinton y el Partido Demócrata lo están logrando mucho más rápido. Los Estados Unidos pasaron a ser el paraíso de los homosexuales y los prófugos de la justicia de otros países. El actual presidente, la burla del mundo entero. Cuando critican a Putin por la invasión de Ucrania, pienso, el burro hablando de orejas. Los gobiernos de los Estados Unidos de América, especialmente los demócratas, han invadido y destruido países a discreción y han traicionado a sus aliados como nos están traicionando ahora, pero salen en los medios rasgándose las vestiduras por la actitud de Putin. Que no te confundan. Muchas gracias. Como debe ser, con Fernando Castillo Herrarte. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.